Hablamos ahora de Rosario Central porque lo pararon, ¿eh? Después de un mal arbitraje al señor Mauro Vigliano, el colegio de árbitros vio el informe primero del veedor del partido, después vio el video del encuentro y fue sancionado. Y lo sanciona el colegio de árbitros, sobre todo por el penal que no le da Central, por lo claro que es y por lo bien ubicado que estaba el árbitro. Esa es la sanción, indudablemente, para Vigliano, que ni siquiera lo bajan de categoría, no es que va a dirigir en el Nacional B. Lo van a parar una semana por el mal arbitraje y que terminó perjudicando claramente a Rosario Central, porque el Canalla ha perdido 1-0 y iban solamente 11 minutos cuando no le cobró este penal tan claro sobre el Chino Luna y la infracción de Aguirre. Lo concreto es que lo paran, a Central no le van a devolver un penal, pero por lo menos se hace justicia en cuanto a aquellos árbitros que dirigen mal, evidentemente tiene que haber una sanción. Hoy el equipo Canalla se entrena por la tarde, lo va a hacer en Arroyo Seco. El viernes juega Rosario Central a las 18:10 ante All Boys en Floresta. No tiene lesionados, no tiene suspendidos Miguel Ángel Russo. Si quiere, puede repetir al mismo equipo. Pero vamos a ver, vamos a esperar, porque Russo nos sorprendió a todos cuando parecía que, bueno, en una práctica después de Tigre puso al mismo equipo que perdió con Tigre. Después, al otro día parecía que jugaba Abreu y jugaba el Chino Luna juntos. Después parecía que jugaba Niel y el Chino Luna y terminó jugando Medina. Y terminó volviendo al equipo titular Encina por Paul Fernández y jugó Pablo Becker de enganche. Así que vamos a esperar por la formación titular de Rosario Central.